Hojas y unos pescaditos. ¡Ra! No, bendita. Los árboles son marrón con verde y si quieres pintarle algo arriba son manzanas. Entonces, ¡pum! Te van matando, matando la creatividad, terminas metido en una cajita. No entramos al colegio todos, muchos de acá que son de mi edad más o menos, yo tengo 57. ¿No? ¿Estamos por ahí? ¿no? Y estamos ahí en el colegio y antes era, pues todos teníamos que repetir lo mismo, ¿no? Cero pensamiento crítico, ahora repite lo que te estoy diciendo, escribe lo que escribí en la pizarra y apréndetelo así tal cual, y el maestro pregunta y todos tenemos que adivinar qué cosa quiere que respondamos todos, la misma respuesta, si alguien responde otra cosa, no, está mal. Entonces nos meten en cajas, ¿no? Solamente puedes ser niño cuando suena el timbre y el resto del tiempo tienes que callarte, no te puedes reír, no puedes jugar, o sea, todo en contra de lo que un niño es y de lo creativo que puede ser, ¿no? Entonces estamos metidos en que todos uniformados haciendo lo mismo. Y creces y llegas a tu oficina con tu caja, que has tenido toda la vida, antes de llegar con tu caja, hola, te dicen, necesitamos que seas innovador. Y tú, ¿ah? ¿Qué es eso? Entonces, ¿cómo volvemos? ¿Cómo vamos otra vez ahí? Tienes que hacerle un huequito a tu caja. Le haces un huequito a tu caja y te vuelves otra vez a la curiosidad. ¿Cómo te vuelves a la curiosidad? Mezclando cosas, mirando otro lado, haciéndote preguntas. Les voy a dar tres ejemplos rapiditos. Nosotros íbamos a ver pacientes de día, ¿no? Íbamos a ver pacientes pediátricos y pacientes adultos en el OAISA y en el Hospital del Niño. Y de día, pues no, porque vas y levantas endorfinas y sales del cuarto y todos los niñitos se quedan como, ¿no? Te quieren comer, quieren jugar, están como más despiertos todos. Y un día yo pregunté, ¿y en la noche cómo es acá? Me dijeron, uy, no, en la noche es terrible porque se asusta mucho. Pregunté en el Loaiza. Me dice, ahí, no sé si han ido al hospital Loaiza y los cuartos son grandotes y están 20 para acá, 20 para allá, separados por nada y a veces con enfermedades mezcladas. Y si alguien sufre, todos escuchan, si alguien muere, todos ven. Entonces es como bien angustiante, la familia a veces son de provincia y duermen afuera, en el frío, duermen debajo de las camas, o sea, bien terrible. Y dije, si vamos en la noche, y era ilógico, pues, porque no existe eso, ¿cómo vamos a ir para el país en la noche? Que los vas a despertar y después quién los duerme. Y decía, no, pero ¿y si los ayudamos a dormir, pero payasos para ayudar a dormir? Sí, y si vamos con música, si vamos con una musiquita así, me importas tú y tú. Y tú, y solamente tú, tipo así, no. O sea, ni muy triste, ni muy feliz, musiquita así. Y vamos cama por cama, un payaso va donde un paciente, le pregunta qué cosa quiere soñar esa noche, le cuenta un cuentito para que se duerma. ¿Se acuerdan que los abrigaban de chiquitos que te ponían la colchita así, tic, 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 tic? Ya eso, qué rico, ¿no te sientes querido cuando alguien hace eso contigo? Que te pone la... ¡Mi papá, por favor! Entonces decíamos una cosa así y comenzamos a hacer ese proyecto que se llamaba Bola de Luna, que era ir en las noches. Y eso nunca se había hecho, y fue solo por preguntar, ¿y en la noche cómo es? ¿Y por qué no en la noche? ¿Cómo tendemos que cambiar todo para que funcione también de noche? ¿No? Entonces sale esto, que como les digo, se replicó en otros países, y fue una locura. Pataclown también es un ejemplo de eso. Pataclown es una mezcla de muchas cosas ya existentes. No era clown, ya no para niños, para adultos. ¿Para adultos? Sí. Y miramos a la cámara. ¡Oh! Sí he visto eso antes, pero no un clown que mira a la cámara y que le habla a la gente. Y las cositas de los dibujos animados también lo han visto, pero no así. Entonces de pronto se vuelve como, wow, ¿qué es esto? ¿No? La mezcla de cosas ya existentes. También cuestión de ver y cómo se pueden mezclar las cosas. Mondo es un taller que hago cuando cierro Bola Roja. Bola Roja tenía 1.200 alumnos al año. Y me di cuenta que de esos 1.200 habían 3 que querían ser clowns y todo el resto venía por motivos personales. Profesionales, o para jugar mejor con sus hijos, o para sentirse mejor, o conocían a alguien que había llevado un taller de clown y lo veían que ahora estaba súper encendido, con ganas, diferente, y era como, ay, yo también quiero el champú que ella está usando. Entonces, se metía mucha gente por eso. Entonces, cuando cierro Bola Roja, digo, voy a abrir un taller que no es de clown, que es herramientas de clown para la vida. Podía ser un fracaso también, porque dije, de repente la gente, no, quiero que me enseñes clown. Bueno. Fue el éxito, uno de los éxitos más grandes que he tenido. De hecho, la última vez que lo abrí, se inscribieron 300 personas en 32 minutos. Pues eso no existe, pues tú abres un taller y te esperas un mes, ¿no? Das tiempo para que la gente lo piense, qué sé yo. Ay, no, 32 minutos tuve que cerrar, fue una locura. Y solamente lo abro en un sitio, no pago publicidad, no pongo nada, pongo en Instagram. Tal día voy a abrir las inscripciones a tal hora. Abro, 32 minutos, 300 personas inscritas. Para que entren 28. Entonces, también es por ver como, ¿qué quieren? De repente no quieren esto que les he estado dando por 20 años,
¿no? O sea, están buscándolo para su vida, entonces, ¿por qué no voy de frente y le doy para su vida? Y ahí se acercó mucha gente que jamás se hubiera ido a tomar un taller de glam. Hay mucha gente que miraba con cariño de lejos desde la ventana, pero no se iban a atrever a tomar un taller de clown. Entonces, cuando le quito la nariz, le quito el vestuario, le quito la risa, esto es para tu vida, ahí sí vino todo el mundo. Entonces, a veces es cuestión de pararse en otro sitio y mirar las cosas. ¿Qué hacemos? ¿Y cómo? Así pues. Entonces, te sales y ves otras cosas, ves cómo lo hace otra gente, ves cómo no quieres hacerlo tú. También me ha pasado tomar talleres horribles. Y ver un maestro que nada que ver y decir, oye, qué feo él haciendo esto, esto, eso nunca lo voy a hacer. Y eso es para mí valiosísimo. Porque a veces uno no se da cuenta y cuando ya lo ves en otro dices, oye, qué feo se ve esto, no lo voy a hacer yo. Y eso hace que yo enseñe mejor, que sea un mejor maestro, que tenga más alumnos, etc. Busca lo tuyo. Estamos en un mundo donde todo es igual, donde todo el mundo se copia de todo el mundo. ¿Vieron los patitos que salieron? Ya, uno salió con el patito, todo el mundo, todos patitos iguales. Ahí uno dijo, les voy a hacer gorritos. Entonces le hizo sombreritos, ¡guau! Todo el mundo se puso a hacer sombreritos. De ahí salió otro y dijo, ¿qué tal si ya no solo patitos, conejitos? Y comenzó a hacer otros muñequitos. O sea, siempre hay que como estar dando un paso adelante, ¿no? Porque si no, todos volvemos lo mismo. Y hay que buscar, creo, la diferencia, ¿no? ¿Cómo vamos a brillar nosotros? ¿Cómo vamos a destacar entre la multitud? Él es Farman Khan. Farman Khan es un guía de turismo de la India. Él trabaja en Agra, que es donde está el Taj Mahal. Yo me fui a la India, estuve en varias ciudades, tengo como montones de fotos de todos los sitios y las mejores son de ahí, de Agra. ¿Por qué? Porque Farman Khan, además de saber lo que tiene que saber, que es idiomas, historias del lugar, ¿no? Todo lo concerniente al Taj Mahal, que es lo normal, además se metió a estudiar fotografía. Un genio, pues, porque nadie lo hace. Entonces, de pronto, ese estudio de fotografía, porque tú vas al Taj Mahal y vas a querer fotos, pues. Si vas sola, le vas a dar al hombre, si vas con tu marido, le vas a dar al hombre, si vas con tu familia, le vas a dar al hombre. O sea, siempre el guía recibe el teléfono de todo el mundo para tomar fotos. ¿Por qué no estudiaron todos fotografía para tomar maravillosas fotos y que siempre quieras ir con él? Cuando vayan a Agra, me avisan para darles el dato para que tengan lindas fotos. ¿Cómo se llama? Eduardo Romay, ¿puede ser? El capitán del equipo de vóley. Bueno, es un guapo. Él, me escuchó diciendo esto y me escribió y me dijo, por favor, dame el dato, mira qué linda su foto. Entonces dice, sí, toma fotos, es un tipo que se sale del carrusel, pues, porque hace algo que los demás no están haciendo porque están cómodos con lo que ya tienen, saben lo que tienen que saber y no piensan un poquito más allá, ¿qué más puedo hacer yo para destacar? Gustavo Rivar es un súper pediatra y él estudió clown. Entonces, es un pediatra, dime si no quieres llevar a tus hijos, a tus nietos, donde un pediatra que tiene juguetes en su oficina, que no solo están ahí para que el niño juegue, sino que él sabe usarlos. Él sabe jugar, él sabe ponerse a la altura de un niño, hablarle, sabe cómo jugar con él, sabe cómo convencerlo de sus tratamientos. O sea, maravilloso, porque no todos han hecho eso. Él lo hizo y marca la diferencia. Entonces, de hecho, mucha gente prefiere ir con él, también se salió del carrusel. La otra es descansa. ¿Hay alguien menor de 35 años acá? Tápate los oídos, por favor. No es para ti, esto no es para ti. Los demás escuchen, por favor. Descansen, ¿ya? Yo no descansaba, porque es el peligro de amar lo que haces. Que te amas tanto lo que haces que no paras más. Y todo dices sí, porque eso también quiero, y eso también quiero, eso también quiero. Y ya me pasó entrar en ataques de pánico por no parar de trabajar. No tenía tiempo. Tú me decías, vamos a almorzar, y yo te decía, ya, pero puedo el próximo viernes de 3 a 3 y 15. Así, o sea, no dormía, me iba de viaje a pasearme y me metía en talleres, y yo ya, sí, aceptaba y terminaba pues 10 días de taller todo el fin de semana, todo el fin de semana, todas las noches, todas las mañanas, con cuatro grupos diferentes, porque sí, ¿cómo voy a decir que no? Sí, porque si quiero, si quiero, si quiero, y ataques de pánico. Y tuve que parar un buen tiempo, porque no podía trabajar. ¿Sí? Entonces cuídense, ¿ya? Cuídense. Es importante que paren, es importante que tengan tiempos de ocio, es importante que se echen a ver televisión y que no tengan culpa, porque a veces la culpa, ¿no? Y Dios, no debería estar acá, no debería estar viendo esa película, no debería venir acá, no debería estar echada en mi cama, debería estar trabajando, o sea, no, debería descansar, ¿sí? Que para que se llene la batería y puedan seguir, porque si no, no van a jalar mucho, ¿ya? Por favor, porque si no terminan así, tú te crees un unicornio y estás así. Apunten alto. ¿Con cuánto quieres pasar tu vida? ¿Con 11 o con 20?
Ahora, a ver, la vida también tiene varios aspectos, ¿no? ¿Con cuánto quieres pasar como mamá? ¿Con cuánto quieres pasar como papá? ¿Con cuánto quieres pasar como amigo? ¿Con cuánto quieres pasar como pareja? ¿Con cuánto quieres pasar en tu trabajo? Yo le voy a hablar solo del trabajo, ¿ya? Pero hay varios y yo, cada uno verá, pues, ay, con esto no me interesa tanto, también 0,5, pero acá sí quiero sacarme 20, ¿no? Entonces, ¿en dónde te quieres sacar 20? Porque no se puede 20 en todo, creo. O podrías 15 en todo, pero 20 en todo no creo. Bueno, entonces yo les voy a dar mi secreto, ¿ya? ¿Están listos para escuchar mi secreto? ¿De cómo hago para pasar siempre con 20? Estudiar. ¿Por qué? Porque a la mayoría de gente le gusta estar ahí. La gran mayoría de personas prefiere estar ahí, porque es más cómodo. O sea, ya cuando uno se sube a un carrusel, me quedé, ¡uy! Se acabó el tiempo. Vamos a hacer unos que no, ¿ya? Entonces, un ratito, ya, un ratito, todo, un ratito, ¿sí? ¿No? Ya. Entonces, te subes a la vaina y es como, y de ahí dices, ¡ah, ya! Ya. Y ahí se acostumbran, pues entonces creo que mucha gente piensa que me voy a tener que bajar de acá y otra vez tener el miedo de subirme otra cosa y otra vez pasar por eso. Te prefieren estar ahí dando vueltas eternamente, porque dije, ya, yo estudié, ¿por qué voy a estudiar más si ya terminé mi carrera? Entonces, ¿cuándo terminaron de estudiar? Y la gente te dice, tal fecha. Y digo, no, ¿cómo terminaste de estudiar hace tanto tiempo? No se para nunca, tu cerebro tiene que estar. Porque, ¿van ustedes al gimnasio? Sí, yo no. Como pueden observar, yo no voy a decir nada, pero mi mente está súper fit porque la tengo todo el tiempo, tum, 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 todo el tiempo estoy trabajando, me meto en cursos en línea, ya. Entonces, hay que salirse de ahí, ¿sí? O sea, mi secreto, se lo juro, es eso. O sea, yo no paro de estudiar. Yo estudiaba clown, he estudiado, he llevado, debo haber llevado unos 40, 45 talleres de clown, el último que he tomado habrá sido hace 1 año, 2 años. Pero antes tomaba 3 al año, o sea, estaba todo el tiempo tin, tin, porque siempre hay algo más, siempre hay algo más, siempre hay algo más, y vas aprendiendo, aprendiendo y profundizando en lo tuyo. Y si todo sale mal, no se preocupen que los dados están siempre ahí. ¿Han visto esos juegos que tiran los dados y cada vez retrocede 10 pasos, cada vez en el otro, ¿no? Vaya a la cárcel sin pasar por todo ni cobrar 200? Ya, imagínate que la vida es así ya. Entonces estás en tu vida, tiras tus dados, pum, caes, divorcio. Tiras otra vez pandemia, no, todo, todo, todo. Entonces son sitios donde no quieres caer y a veces nos quedamos parados mirando el problema. ¿Qué pasó? ¿Por qué caí aquí? ¿Qué voy a hacer? Y el problema, el problema, el problema, el problema. Y no ves que están los dados ahí para volverlos a tirar. Y a mí me ha pasado eso. Cuando se acabó Pataclown fue como, ¡wow! Una mini negra, así, porque estaba en el cielo y de pronto me estrellé y no había dónde más hacer clown. No sabía qué hacer. Estuve 6 meses en mi casa así, sin saber qué hacer. Y vi los dados y los volví a tirar y caí en un curso de exploración escénica. Por eso que me gusta tanto estudiar también, porque ese curso me sacó, salí arrastrándome de mi casa al curso y conocí a otras personas y me hablaron de otro curso y ya estaba afuera y ya era como, ¡bum! Y ahora otro, y otro, y otro. Y así llegué a hacer Bola Roja, que es lo que más orgullo me da haber hecho. Y cuando Bola Roja se estaba terminando, llorando, ¿dónde están los dados? Tiré los dados y caí en los libros, en la actuación, entonces volví ahí como dije, y ahí cuando vino la pandemia, fue, ay, ya, los dados, ¿dónde están? ¿Qué? O sea, ya ni miré la pandemia, ya no qué hago, y nada, fue como, ya, los dados están ahí, ya sé. Entonces ya sé que están ahí. Entonces pase lo que pase, no importa, porque no volvemos a cero. Volver a cero significa que se borra todo, toda tu experiencia, se borra todo lo que tú sabes, y no se borra. O sea, solamente cambias de rumbo, no vuelves a cero. De cualquier empezar un nuevo proyecto es como pum, voltearme con todo. Yo tengo mis comunicaciones, mi Bola Roja, mi Pataclown, mis libros, mis cosas, o sea, todo eso está conmigo, no se pierde porque yo cambio de camino y va conmigo a lo siguiente. Entonces, nada, no se olviden que pase, pase, pase lo que pase, están los dados siempre ahí y que al siguiente paso vas con toda esa experiencia, especialmente de los fracasos que es donde más aprendemos. Muchísimas gracias.